Marlene, querida, me viene a ver, para nada. ¿Cómo estás, Marlene? Hola, Marlene. No influyas. Marlene, capaz que nos está huyendo esa. Marlene. Hola, chicos, buen mediodía a todo el equipo. ¿Cómo va? Bien, y ahí ya peleando. Escúchame, Alejandro, te tiro un tip. Alejandro Lerner. Sí. Dame tema libre, me tenés que escribir algo sobre Alejandro Lerner. ¿Te gusta, no te gusta? No me gusta. No. Bueno, ahí está. Bien. No, está bien, vas por los carriles de Diana Ortiz. Tiro más éxito. Lerner, después de ti. Claro. Dai, sí, mi amor. Es sí. Lo más, Lerner. Sí. Volver a empezar. Lo nombramos justo, estábamos acá en el programa nosotros, pica. Después de ti. Gracias. Pará, que estás cada vez más tirado en una playa, picante. Estás de reposera. Pará, no me grites, no me grites. Ay, este picante. Bueno, Dai con Lerner, no te metas, la pueden sumar a Vallejos también para. A Marlene. Pero bueno, Marlene, éxitos sí. Por todos lados, pero bueno, se niegan a reconocer el talento. Bueno, en realidad me deprime un poco, ¿no? Es como que tal cual. Tiene lindos temas, es un gran cantautor, pero es como que no. El estilo. Te la bajo un montón. El estilo está bien, el estilo es lo que dicen ustedes, pero tampoco es para que lo ataque. Yo puede que el estilo no sea el mío. Pero decir, yo Iron Maiden no es mi estilo, pero no voy a decir, son un desastre Iron Maiden. ¿Se entiende, que Chicho, a lo que voy? Por supuesto, querido. Pero bueno, Marlene, querida Marlene, sí. Vamos el aumento. Escuchen bien, ya no hay aumento de casos de COVID, no. No. Sí, tiene que ver con eso. Pero aumento de internaciones. Bueno, ahí está el por tema. Por causas de COVID, Marlene. Exactamente, sí, se registró un aumento en, como bien decís, en las internaciones en terapia intensiva de pacientes con COVID acá en la provincia de Entre Ríos. Como para tener una idea, solo el fin de semana pasado hubo 9 ingresos a terapia intensiva, una cifra alta, si se quiere, en relación a semanas anteriores, cuando no había más de 3 ingresos semanales. Con lo cual, bueno, desde el área de epidemiología hacen énfasis en este aumento en la cifra de internaciones, que si bien no reviste una dificultad para la cantidad de camas que hay en la provincia, sí es una cifra que obliga a las autoridades de salud a monitorear y a estar atentos, porque en caso de que esta tendencia continúe, ahí sí ya, bueno, se complicaría, ¿no?, en relación a la disponibilidad de camas. La característica más importante de todos estos casos de COVID que están en terapia intensiva es que la mayoría son personas mayores de 50 años con vacunación completa, uh-huh. Pero muchos con el esquema incompleto. Ese es otro de los puntos en los que insisten también las autoridades en completar los esquemas. Claro, completar el esquema. Sí, acá en la provincia sigue siendo muy bajo el porcentaje de primeros y segundos refuerzos en los esquemas de vacunación, por eso ahora con esta nueva situación, que bueno, enciende un poco la luz de alerta, se hace mucho énfasis en esto, ¿no? En completar los esquemas de vacunación, que bueno, es importante, sobre todo en esta época del año también, ¿no? Donde, bueno, las bajas temperaturas hace que aumenten todos los contagios por enfermedades respiratorias, y bueno, el COVID no es una excepción. Y bueno, lo refleja a esto estas cifras que estamos comentando. Uh-huh. Ya empiezan, bueno, a las informaciones a tener internados por tema COVID. Internados por tema COVID. Marlene, paso para la localidad de Gualeguaychú. Sí. Sí, una noticia de último momento que trascendió hace instantes, un intento de femicidio que tiene conmocionada a toda la localidad de Gualeguaychú, porque una mujer, mientras dormía, fue atacada con 15 puñaladas por su expareja, un hombre de 42 años que está prófugo, está siendo intensamente buscado por toda la fuerza policial de la provincia, se desplegó un amplio operativo. Esta persona ingresó hoy a las 4 de la mañana por una de las ventanas de la vivienda que compartía con su ex mujer y a la cual no podía acercarse por una medida judicial. Una vez en el interior de la vivienda, apuñaló 15 veces a su ex pareja mientras ésta dormía. Fue el lugar del cuerpo donde más sufrió esta mujer las apuñaladas fueron en la cara y en el pecho. Lo que la salvó de alguna manera a esa mujer fue que estaba en la casa su hija de 15 años, que vio la situación, se percató de lo ocurrido y fue clave para que el agresor pare de alguna manera el ataque contra la mujer, también para identificarlo, porque bueno, esto sí le tomó entrevista al adolescente,
y dio cuenta de quién era esta persona. Bueno, la víctima, la mujer, se encuentra en terapia intensiva en el hospital de Gualeguaychú, con profundos cortes, como les decía, en la zona del pecho y el tórax. Y bueno, y este hombre de 42 años que está siendo intensamente buscado por los efectivos policiales. Marlene, vos sabés que bueno, o sea, hay muchos que quedaron más con el tema, viste, del COVID, este tema, pero trae siempre a algunos temas más más escabrosos que pasan ahí en Entre Ríos también. Pero bueno, vos estás bien, Marlene, vuelvo a lo tuyo, ahora sí salimos un poco de las malas, ¿vos estás bien? Yo estoy muy bien, sí, muy bien. Bien, muy bueno, bien. Bueno, porque nos queda acá, nos quedó lo de Lerner, muchos saludos para vos y la compañera Dayana. A ver, escúchame, te voy a sumar una charla que tengo, estoy hablando mucho con Daniel, que claro, él me dice, nunca vi que te sirvan un vermú sin hielo, me dice Carlos. Escucha, ¿y yo dije en algún momento dai sin hielo? No, dije que va en la heladera. Sí, no es lo mismo, va en la heladera. ¿Vermú tomás? ¿Qué vermú tomás? ¿Qué trago tomás? Yo tomo cerveza, bueno, no tomo tantos tragos, tomo cerveza, Fernet, vino blanco, gin tonic. Bueno, ya, bueno, después te voy a pasar una dirección también, porque te puedes tomar unos días, Puigari, que vos lo debes conocer ahí en Puigari. Te puedes ir unos días a Puigari también, que hablale de nosotros, decirle que tenés un tema, dale. ¿Y para qué me preguntas esas cosas? ¡Esa, mi amiga! Dije, Marlene se va a cuidar un poco, dije yo al aire. Ahora quedo como un alcohólico. Pero, Marlene, negro, ¿por qué no la traes a Marlene al estudio y lo mandás a Carlos, que anda un poquitito mala onda, dice, a Tierra del Fuego? No, hoy vino, hoy pasa que... Hoy mi amigo del 509, bueno, le voy a contar algo. Tal vez si viene, tal vez si viene. Basta con Carlos, porque yo lo banco y lo quiero. Y bueno, ustedes, no. Marlene, hoy le quiero contar al de Ajera, del 509, es que hoy Carlos, porque él se enganchó tarde, ¿ve? Que se ve que estuvo dormilón. Carlos, 9:25 arriba al estudio, 9:40, ya había definido el programa, ya había hecho más que el resto de la radio en meses largos. Largó el disparador, las banderas no matan, hizo una explicación y ahí le dijimos, Carlos, ya está. Por eso después hoy, discúlpeme, amigos, hoy no, ayer le podría dar la razón, hoy no le puedo dar razón, Jera. Carlos hizo mucho, Por ejemplo, primero, si no es un abuso, digamos, porque más allá yo separo las cosas, pero tiene su fans, en este caso... la señorita periodista de la vecina ciudad de Paraná, se le puede mandar un saludo ¿Para quién? A Renato. A Renato, que es, es fanático... ¿De Marlene? Sí. ¿Qué pasa? No, tranquilo. Renato es fanático. Ayer estábamos... comiendo un chivo ayer y entre los comensales estaba fanática, por supuesto. Perfecto. Escuchan el programa y bueno, ese. De escuchar el programa este te dan ganas de comerte un chivo. El profe de taekwondo. El profe de taekwondo. Mándale saludo a Renato. Bueno, saludo a Renato. Un beso grande. Ahí está. Sí, cómo no. Desde ya, muchísimas gracias. La saludo atentamente. Bueno. ¿Va a estar en las 24 horas? ¿Del clásico? ¿Va a estar en las 24 horas del clásico? No, de Le Mans. Claro, el clásico. Marlene, no sé si habrá sido convocada, pero le podemos pegar un telefonazo. ¿Y el sábado de 20 a 24? De 20 a 24. Marlene, la vamos a molestar, ¿eh?